Muchas gracias, Norma, por venir. No, gracias a vos. ¿Cómo fue tu infancia? Santa Fe, bueno, santafesina, ¿no? La infancia santafesina. Sí, a la orilla del Paraná, del Paraná amarillo. Rafael Alberti, que vivió en el Tigre, en el Paraná, escribió un precioso libro que no se lee mucho, se llama Río Amarillo, y es el Paraná. Él estuvo exilado. Claro, sí, sí. Yo lo conocí de chico porque... ¿Por tus viejos o...? Mis padres, que eran comunistas, claro. Yo lo llamo Rafael, fue invitado, entonces compartimos con él alguna cena o alguna conferencia de Rafael Alberti. ¿Cómo era el ambiente de tu casa? Muy, muy de invitar a gente como Rafael Alberti o como Boris Schwartz o como cantantes y artistas. Mi tía era Berta Singerman y Paulina, y también venía. ¿Creciste escuchando ahí a Berta y esos recitados? Bueno, Berta no recitaba si no fuese en horarios de trabajo, no, no. Ah, no, no. No, no, no. No, no era. No, además, no le gustaba mucho recitar porque sí, si no hubiese multitudes. Claro. No era de por ejemplo, en ámbito familiar. ¿No? No, no, comía bien. En ámbitos familiares comía. Comía bien. Sí. Pero bueno, evidentemente sí una influencia ideológica, ¿no? Importante en tu caso. Muy, muy, muy importante. Aun cuando no era directa, mi padre nunca me dijo tenés que creer en el socialismo, tenés que hacer la bandera roja del proletariado. Jamás me comunicaba, pero viste que trasciende otras asuntas. Son cosas que entran, ¿no? Sí. Naturalmente. Sí. Tu primer vínculo con el teatro fue muy de muy chiquito, ¿no? De muy chico. Mi papá también actuaba en teatro y con esta familia de famosos, sí tenía. Pero no quiere decir que yo desde chico dije voy a ser actor, ¿no? Me parece ahora que ser técnico en algo, trabajar con las manos, o ingeniero, como mi hermano, claro, era mi camino. ¿Te gustaba? O sea, ¿pensabas que podías ir por ahí? Me gusta todavía. Creo que el teatro está muy vinculado a cosas tecnológicas y eso. Y las uso y las disfruto. Y debutaste en Córdoba, con una obra en Córdoba, ¿no? Sí, El Señor Corregidor. Claro. Se llamaba la obra. Yo hacía... dos roles, me acuerdo del texto de uno de los roles, que era un sastre de tijeras. ¿Qué te gustó de ese trabajo del actor? ¿Qué fue lo que te sedujo, digamos? Todavía estoy averiguando. Me parece que es el juego frente a los demás, ¿no? La exhibición de estar con gente que lo mira a uno, ¿no? Eso es casi el comienzo. Ahora no tendría esas mismas premisas. Claro. Parece que es otra que se va modificando, ¿no? Claro. Buenas. Buena, buena. Así que mañana le toca ir a este. ¿Con quién vas a ir? Mirá, no sé por cuál decidirme. Tengo varios asuntos. Yo tengo una mina bárbara para presentar. Los muchachos la conocen. ¡Una bomba! Che, es una masoquista. ¿Maso qué? ¿Masoquista? De esas que le gusta que le peguen. Pero no fui muy buen actor en mis comienzos, si yo quiero verme, ¿no? Claro. Me parece que fui, sí, muy buen mimo, que era muy bueno con lo que significaba la expresión con lo corporal. La pantomima, por ejemplo. Pantomima, sí, sí. Y tenía una cosa que también voy descubriendo en los años, que era la creatividad para eso, ¿no? Claro.
Porque si no, éramos todos Marcel Marceau. Claro. Y lo que hacía eran cosas singulares y distintas, ¿no? Y ahí hiciste una cosa de Briscosi, ¿no? Algo. Ese fue en Buenos Aires, claro, el primer espectáculo. Que tenía que ver con la pantomima también. Que, claro, así era casi sin texto. Y después tuviste el honor, en algún sentido, está en el Ditela también, ¿no? También. El Niño Envuelto era esto. El Niño Envuelto también. Carlos del Peral estaba ahí. Carlos del Peral, un gran humorista y amigo, que quisimos esta obra en un café, digamos, ¿no? ¿Y de qué, cómo era la obra, el Niño Envuelto? El Niño Envuelto, me parece que era como mi infancia encerrada o reprimida o que no podía expresarla, ¿no? Como que había una idea de que la escuela no era, que me hacían quedar en el recreo, esas claro. cosas, esos castigos. Tomar distancia con la mano y tantas otras cosas que hemos pagado muy seriamente, que sería la militarización. Claro. Era que, así tomar distancia. Claro. Claro. Sí. Me parece que yo tenía una especie de rebeldía frente a eso y el Niño Envuelto expresaba entre eso que era lo reprimido, que no podía jugar, que no podría actuar, digamos. Claro. Y la idea del amor también tenía el Niño Envuelto, ¿no? De esa chica que se cae en bicicleta y que yo la voy a conocer, ¿no? Como un acto heroico, digamos. Sí, que era una cosa de Lorca, de Federico García Lorca. La obra se llamaba Buster Keaton, la de Lorca, y yo después conocí a Buster Keaton personalmente. ¿Y cómo lo conociste? Estaba en Minneapolis, Minnesota, una tarde de abril. No. Estaba en, por razones que desconozco, estaba ahí. Había ciertos familiares que me regalaron un sobre todo y me... Como yo hacía cosas de mismo, no como Berta Singerman, que no hacía nada, siempre las hacía en las reuniones familiares, se les ocurrió que podía ir a un canal de televisión de Minneapolis, Minnesota, a hacer, mostrar esos, esos juegos, ¿no? Y fui fui invitado, como hoy, ¿no? Y el invitado anterior a ese programa, como si el que hubiese estado antes que yo acá hubiese sido Buster Keaton, era él. Entonces entré al camarín y les estaba sacando el maquillaje. ¿Y qué te pasó cuando lo viste? No sé, porque es tanto lo que vi que no sé lo que me pasó. Claro. Me pasó que lo vi a Buster Keaton y que lo reconocí, que le dije... Buster Keaton, y que me hizo con la cabeza así como comprendiendo la dimensión del encuentro mío con él y no dándole más importancia como para que yo empiece a conversar algo sabiendo de su mudez terca. Pero es un tipo que provoca una admiración, ¿no? A mí por lo menos me encanta, es una cosa... Después te enterás que había un contrato para no reírse, ¿no? Ajá. Y que debe producir algún tipo de tristeza. Claro. Saber que no te reís por contrato. Y una vida tremenda, la de su infancia, una infancia de circo, ¿te acordás? Sí, sí. Complicadísima, ¿no? Pero siempre se lo vio como único, como singular, y por eso le dan a alguien que no tenía nada, porque Chaplin tenía un hermano muy poderoso. En cambio, él no. Entonces, él llega donde llega y Chaplin lo llama Buster Keaton en Candileja. ¿Qué pasa, Freddy? ¿A vos te parece que puedo andar sin auto? Yo pienso que no, Freddy, pero no te pongas tan nervioso.
¿Y si no consigo los 450.000? Unos aros así de grandes. Unos tacos así de altos. Y spray. Spray. Litro de spray. No, necesito la plata. Está bien, calmate. Ya lo vamos a solucionar. ¿Cómo solucionar? Necesito ahora y no tengo un mango. Ustedes, muchachos, ustedes tienen guita. Bueno, anda a dormir, Freddy. Anda a dormir y mañana veremos. ¿Cómo a dormir? Lo necesito. No me dejen en banda. Lo necesito ahora. ¿Cuánto tenés? Préstame. Te preguntaba por el Ditela. Ditela. ¿Cómo era ese mundo, no? Ditela es la oportunidad de que Roberto Villanueva, ¿no? Era que era único también. Roberto ha sido extraordinario en poder acercarnos en ese momento a gente que queríamos mostrar cosas que no se podían ver ni mostrar en ningún otro lado, ¿no? Uh-huh. Así que para mí Ditela es Roberto. Claro. Sé que Ditela es otras cosas, pero es un auto también. Pero muchos taxis. Taxi. Pero me da la impresión de que todo ese volumen cultural que cobija a Ditela no me interesa tanto. Uh-huh. Claro. Con raras excepciones, Macho en claro. pintura, que se. O sea que no es que yo sea ditelista. Ditelista. No. Uh-huh. Pero sí, Roberto tenía una gran visión de lo que es el teatro y se acercaba a la gente que tenía cosas para decir, ¿no? Uh-huh.